Bienvenidos a la segunda parte de Probando Productos Virales de Costco. Acabamos de llegar a Costco y ahora sí vamos a buscar productos virales. Tengo que decir algo que nos costó trabajo la vez pasada. Los productos virales se acaban en Costco. La gente está loca por comprar aquí. ¿Qué diablos? Vamos a tratar de encontrar la mayor cantidad de productos virales. Por primera vez encontramos las fresas con crema virales de Costco. Vean esto. Ahí están estas fresas. Pero yo pensé que valían 279 pesos, pero no. Cuestan 208 pesos. ¿Estarán buenos realmente? ¡Órale! Esto es falso. Huele a fresa, pero como si fuera falso, como de Disney. Trae bastante fresa, 950 kilogramos, o sea, casi un kilo de producto. ¡Ay, se ve empalagoso! Oh. El avión, gracias. No cabe. ¿Qué pasó? ¿Está delicioso? ¿Saben qué me choca de hacer estos videos? Las noches siguientes a haber grabado estos videos me paso tragando pura porquería. Yo las noches siguientes me paso en el baño evacuando toda esta porquería. La crema está deliciosa. Pensé que era como una crema chantilly de esas que saben demasiado dulces, pero es que en realidad está diferente. Bravo Costco por pagarle a la señora de Costco para hacer viral esta cosa. ¿Tú crees que le pagan a la señora de Costco? Yo creo que la señora de Costco es una cuenta de Costco. No, teorías, Jorge. ¡Claro! Pone musiquita como de, ya sabes, ¿cuál es la teoría? A ver, la teoría es que alguien que estudió marketing, muy, muy, muy talentoso, trabajando en Costco, dijo, güey, voy a hacer un influencer que se llame la señora de Costco. No tiene cara y la cara son los productos. Y conecta con todas las señoras. Y conecta con todas las señoras. ¿Nunca sale la cara de la señora de Costco? ¿Ah? La señora de Costco es famosa, pero no su cara. Imagínate. ¡Hilton es la señora de Costco! Ya, sigamos probando productos. Definitivamente este está muy bueno, güey. Estoy cachando a Diego comiendo pruebas de Costco. Y yo, hay comida en la casa, deja de estar de tragón aquí. Ya deja de evidenciarme que vengo a probar los productos de Costco. Ay, no mames, chilé durísimo con la probadita que me dieron. ¿Quién te dio una probadita, disculpa? La señora de allá atrás me dio una probadita, pero acabamos de encontrar algo que llevamos dos videos intentando encontrarlos. Ve nada más, amo los dumplings y hay unos dumplings que son súper virales de Costco y los quiero probar ahora. Vienen un montón. Y se acaban, vean el refrigerador, queda. Yo no sé por qué son tan virales, pero pues los encontramos. Porque son deliciosos, además solamente cuestan 249 pesos. Vamos a probarlo. Estos deliciosos cositos llamados dumplings es como una comida, según yo, japonesa, muy, muy tradicional. Y dice que se hace en su propia charolita. Abra cuidadosamente la bolsa de extremo a extremo, sirva los dumplings vapor a la charola o sobre un plato. Disfruten. ¡No! ¿Qué? Solamente ranuras. Ay, no te escuché nada. Mira. ¡Ah, trae la salsa suya! Hasta el momento muy bien, ¿eh? Muy bien, Costco. Rellenos de pollo, col, cebolla, champiñones, incluyen salsa. Ah, ok. Es que pensé que eran diferentes sabores, pero no, es solamente uno. Ya saben de qué son. Ahora hay que esperar a que estén hechos. ¡Regresaron los dumplings! Y los tenemos acá, mira. Que yo les voy a decir algo. ¿Qué pasó? A ver, lo viral de esto es cómo se come y cómo se prepara. ¡Uy! Con dinámica y todo el producto. La salsa que viene ahí se la tienen que echar, pero le tienen que echar de que se haga alberca, o sea, que el dumpling flote. Y trae chilitos, a ver, busca los chilitos, porque esos chilitos yo no los vi. Sácate todo. Y son muchos, ¿eh? ¿Qué chilitos? Un pedazo de cartón, soya. No, nos mintieron, no trae chilitos. Trae nada. Sácate la salsa macha. Ahí estoy echándole. El aderezo que viene. El enderezo. Pero sigamos la dinámica como de Houston que nos está. Esto parece. Tienen que agarrar los palillos. Ajá. Tienen que hacer como así. ¿Cómo? ¿Así? Así. Y luego. ¡Ay, así! ¡No! Es no. Que ella me dijo que la hiciera así. Y le tienen que hacer así. No, creo que no. Solo si llega a 25 mil likes este video. Eso es todo. Eso es todo lo que van a oír de mi sorbida. Ahora sabe bien fuerte la salsa esa. A ver, va, una. Salud. Salud. Chócame el dumpling. Salud. Pasó con la señora. ¡Ay, Dios! ¿De qué hablas? Están deliciosos. Y se supone que a mí no me gustan. Están deliciosos. Yo no sé por qué todas las cosas congeladas de esos lugares saben tan bien, güey. No fui yo. Como si te estuvieras echando un molusco, ¿no?
Listo. La neta, los dumplings están buenísimos. Oye, Costco, ya páganos como la señora de Costco, porque estas cosas andan muy buenas y no nos pagaste para este video. Estos eran los que estaba buscando. Solamente quedan dos. No entiendo por qué están siendo tan virales los s'mores con caramelo, pero hay que probarlos sin duda. El producto engañoso que vimos en Costco. Hace 20 segundos Jorge se empezó a enojar que porque estos no son s'mores. Aquí dice enjambres de galleta, chocolate con leche, caramelo y malvavisco. ¿Y qué tiene de malo? No. ¿Por qué los avientas? Se van a romper. Te veo embriagado de enojo. Si tú googleas s'mores, son tres ingredientes principales. Una galleta y otra galleta. Ajá. Chocolate, ajá, y bombones. Ajá. ¿Dónde escuchaste el caramelo? Es para darle un toque extra. Ay, Diego, es que a mí no me gusta el caramelo. Está haciendo demasiado esto un drama. Vamos a ver si la receta adulterada está buena o no está buena. Si tiene este efecto de que muerdes y luego el caramelo se hace como así, como chicloso. ¿Qué crees? No se hace, güey. Esta es la cara de alguien comiéndose sus palabras. Pero ni he opinado. Ay, tu cara lo dijo todo. Está bueno. Pero sabe a caramelo. Ay, no. A ver, sabe rico. No. Sabe muy rico, pero no sabe a s'mores original. Tampoco quiero decir que sepan horrendo. Saben ricos, muy ricos. Pero no sabe a s'mores. Entonces póngale muy rico. 245 pesos. Esto no lo tenía planeado. Encontré unas botanas de queso parmesano. O sea, es como si no tuviera carbohidratos. Es una botana sana, como para una dieta keto. Vamos a llevarlas. Esta botana es de esas botanas que dicen que son sanas. Yo no sé si son sanas o no, pero prefiero no leer los ingredientes para sentir que son sanas y comerme toda la bolsa. Colesterol, 105 miligramos. Conste que empecé esta sección diciendo: yo no leo para disfrutar. No, por eso yo lo leí. Tú no. Pero entonces leo. Yo lo probé en el Costco. ¡Qué delicioso está! Ah, está muy bueno, pero sí siento que empalaga, no es algo que puedas comer mucho. Otro producto bueno, bonito y barato. No tan barato. 183 pesos, tampoco está tan caro. Lo bueno de esta botana es que en serio sí te asquía, entonces no puedes comer mucho. Están muy fuertes. Últimamente he querido probar cosas en mis redes sociales, como de probar productos para la cara, un poco de skincare y esas cosas, y vi que está viral un espejo que le dicen Vanity. Me encanta la palabra Vanity para esta cosa. Mira nada más, es un espejo que tiene luz, porque además se apaga y se prende. Voy a ver cómo se ven los videos en mi casa con este espejo. Vamos a llevarlo, a Diego le va a encantar. Yo la neta lo vi afuera de la caja de Costco, ahí como que te lo mostraban y se veía bastante chido, pero no está tan grande. O sea, sí tiene tamaño cumplidor. De esos que te dejan satisfecho. Tiri, kiri, 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 kiri. Dice que tiene LEDs integrados, que puedes regular la temperatura y tres temperaturas diferentes de color. Está mono. Sí, se es ve un bien. Espejo mono. Cabe bien. Ahora, ¿cómo prende? ¡Ay! ¡Qué prendido! Y apaga, ¿no? Luego este botón, ¿para qué será? Cambia el modo del color, la temperatura del color. ¿Medio? Medio y cálido. Exacto. Muy bien. ¿Y luego esto qué hace? Lo dimea. Más bajito. Ah, más bajito, como más romántico. Bonito, ¿no? Costó 739 pesos. No está tan mal. O sea, no. Si piensas en, ay, casi son 1,000 varos. Pero está bien. Nos cumplidor. Vieron la cara. Nos vieron la cara. Le falta el espejito. No, sí lo trae. Mira, espérate. Mira, lo pones. Dice que es rotativo. ¡Ay! ¡Qué rotativo! Tuvieron miedo, ¿eh? 10 de 10. Un solo París y quedas chido en Instagram. Sinceramente, a mí no me gustan los macarons, pero estos se están agotando y los encontré. Me los tengo que llevar, porque si no me los llevo ahorita, no los vamos a encontrar. ¿A quién le gustan? A Diego Cárdenas. Mira lo que encontré. Sí. Yo siempre digo que me encantan estas cosas, pero tampoco es como que me fascine. Pues sí, sí, o sea, es cierto. O sea, siempre lo hemos dicho y no te he visto comer macarons, creo que cuando fuimos a París. El tema es que luego son muy fuertes, como que los sabores que les ponen son demasiado mafufos. A ver, la presentación cool y los sabores chocolate, fresa, limón, pistache, blueberry y vainilla. Sin duda lo que más me antoja es chocolate y vainilla. Los colores están muy bonitos, ¿eh? Órale, huele como dulcecito, ¿no? Como a galleta falsa de sabores, ¿no? ¿Cuál es el sabor que menos se te antoja de los que están acá? Chocolate, creo. A ver, pruebas tú el de chocolate. Es el que menos se me antoja. Bueno, pues es que ese es el chiste. ¿Qué tal que si ese te gusta? Quiere decir que los demás te van a encantar. Por ejemplo, yo voy a probar el de limón, que saben que me cae el sabor limón. Salud por el postre francés. Que son caros, ¿eh? 397 pesos. Casi 400 baros. Delicioso. A ver, intercambiamos. A ver. Es horrible. Sabe a popurrí. Este está bueno. Vamos a ver el de vainilla. Yo hasta ahí me quedo. Está buenísimo. Es que no soy una persona tan dulce, entonces los dientes me hacen como mi amor, prueba. Y el paladar, Sí, ¿no? ¿Este? Sabe a meco.
36 macarrones, si eres fan de los macarrones, definitivamente es una gran oferta, porque aunque son caros, normalmente son mucho más caros, pero están buenos. Un aplauso. Toca el turno de consentir a las mascotas de la casa. Vamos a comprarles una hamaca que está siendo muy viral porque se supone que es como para que ellos tomen el sol. Ahora que si hay mucho sol, viene encima un techito. Vamos a ver si realmente se suben y si está chido. Solamente cuesta 629. ¿Cuál solamente? Está muy caro 629 pesos para que se acueste el perrito. Pero vamos a consentir. Disculpen, me equivoqué. No es hamaca, es camastro. Ah, se arma como tienda de campaña. Ay, no, qué hueva. Sí, sabía que iba a venir. Ah, Margator 3. Mira, yo solo te puedo decir que si te gusta armar tiendas de campaña, estamos grabando. Yo solo quiero decir que si te gusta armar tiendas de campaña, yo le puedo agarrar el gusto. Podría ser el amor de tu vida. Me vayas a sacar el ojo. Mira. Ay, tenso. Cómo me gusta armar estas tiendas de campaña. Ahora, ¿qué falta? Desarmar todo lo de abajo. Ay, no. Mira qué hermoso. No, chueca, Diego. Písale de ese lado. Listo. Ahora se le pone que su toldito. ¡Y panela! ¡A la fiesta! ¡Hay lluvia de luna! ¡Va a haber lluvia de estrellas, ven! Llegó la protagonista de esta sección. Mira, tu camita. Está padrísima, ¿no? ¡Bravo, panelo! Estás estrenando tu nuevo asoleadero. Pero tiene toldo. Cuando tú quieras, te quitamos el toldo. Oye, ¿y cabrán los dos? Yo creo que sí. Sí le gustó, ¿no? Sí. ¿Ya te vas? ¿Qué? Mira. Ahí está el jamón. No, sí le gustó. El jamón. Calificación a este producto, yo le pongo un 8. No, 100 de 10. Bueno, está bonito, nada más que qué huevo armarlo. ¿A tu cama? Eso. ¡Ay, no! A Panela sí le gustó, 10 de 10. Mira lo que hay. ¿Te acuerdas de estos videos de Instagram donde partes el pan y luego le pones que si lo metes a hornear y lo sacas y chal y nunca sale? Bueno, Costco ahora vende un pan que se supone que deberían de salir esos cuadritos llenos de queso. La neta, la caja traía dos, así es que uno lo metimos a cocinar desde que empezamos a hacer este video porque sí iba a tardar. A ver. Huele delicioso, pero se ve como medio seco, ¿no? Sí, como que se tostó. Yo creo que es culpa nuestra porque lo metimos al air fryer, no lo metimos al horno. Vamos a ver si se hace como de... ¡Oh! ¡No, neta! Se me hizo agua la boca, muy cañón. Salud. ¿De dónde salió esto? Esto está delicioso, como de Instagram, se los juro. Está buenísimo. Cómete la parte blanda y yo la parte dura. No te vayas a asfixiar y otra vez tenga que aplicar el pajarito y esas cosas. Nos da rating y esas cosas. Para finalizar este video, un gran producto. De verdad, está delicioso. Si lo ven, cómprenlo. No me pagaron por decirlo, pero es una gran recomendación. No, sí está muy sabroso. Felicitaciones, señor. Felicitaciones. Tapiak, dueño de la marca. Sin el hashtag publicidad, porque no es publicidad. Rulers, por favor, comenten aquí abajo qué otros productos ustedes ven virales en TikTok para que nosotros vayamos y los compremos en Costco. Los probamos por ustedes y ya sabrán si lo compran. Si no están suscritos, suscríbanse, por favor, y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Te amo! Cuídate, meme.